Muchas gracias, don Piotr, por el gran interés de su ponencia. Vamos a proseguir, señoras y señores, con don Paulo Azolán. Don Paulo Azolán es profesor en la Universidad Lateranense de Roma, un sacerdote que se ha dedicado a la juventud y sus problemas de fe, y nos va a hablar de pastoral de los caminos. Tiene la palabra don Paulo Azolán, 30 minutos, por favor. Gracias, espero que serán 30 minutos y mi palabra se pone en consecuencia de lo que, de las que ha dicho el padre Piotr. Pero partiendo da otra pregunta, que es, ¿qué rol está llamada a asumir la práctica de la peregrinación en un contexto de grandes cambios que parecen irreversibles en este tiempo de la así llamada postmodernidad? Y en este contexto quisiéramos adentrarnos con intención pastoral, es decir, con la voluntad de discernir cuáles son las perspectivas prácticas que la acción eclesial debe recorrer para valorizar la peregrinación como instrumento al servicio de la evangelización, o mejor, como la llama el Papa en Evangelii Gaudium, en esta nueva etapa de la evangelización. Y como expresión de una perdurante religiosidad popular. Pertenece al hombre el ser un viandante, viator, y al creyente ser un peregrino, peregrinus. El uno y el otro deben sin pausa buscar el sentido de cuanto sucede mientras viven. En el episodio de los discípulos de Emaús, el evangelista Lucas muestra cómo transformar un tramo de camino en una peregrinación. Aquellos discípulos, en efecto, no eran todavía peregrinos. Se convirtieron en tales en el momento en el que Cristo se les acercó y por el camino les abrió el sentido de las Escrituras, en modo que hizo arder sus corazones cuando insistían en que no los dejará al caer de la tarde. La misma llegada a Emaús, hacia donde se dirigían, fue solamente una parada durante aquella peregrinación, reemprendida enseguida en el corazón de la noche, apenas reconocieron al Señor en el partir el pan, dice el Evangelio. Mas esta vez dirigiéndose a Jerusalén, a la comunidad cristiana, a la cual confirmaron la verdad de la resurrección de Jesús. Esta verdad, creo que sea decisivo reafirmarlo claramente, no es inferida por la experiencia personal de ningún peregrino, ni es tampoco el fruto lógico de un recorrido de búsqueda solamente humana. Un peregrino no crea la fe y no encuentra el Señor porque lo quiere. Es presentada y conocida por vía de revelación de parte del Hijo de Dios. Esto quiere decir que en la experiencia de la peregrinación también la Iglesia no podrá que ser el instrumento de una revelación divina, de una verdad que no es de este mundo y que debe ser en un cierto momento anunciada tal y como Cristo la ha anunciado. Es en tal misión que la Iglesia encuentra su razón de ser. Sin esta misión no hay Iglesia. Por esto la experiencia humana de la peregrinación se ofrece a la misión evangelizadora de la Iglesia como una realidad que la interpela en lo profundo de su identidad y de su tarea principal, bajo la responsabilidad de mantenerla dinámicamente íntegra hasta, dice el Concilio, el final de los tiempos. Ahora bien, ¿en qué contexto se coloca esta llamada dirigida a la Iglesia de ocuparse de la peregrinación y de la humana búsqueda de Dios? Esta pregunta no me parece ni retórica ni obvia y obliga a delinear sobre todo el espacio cultural dentro del cual viven los creyentes y los destinatarios del anuncio cristiano
y por lo tanto precisar algún elemento teórico-práctico que oriente la acción pastoral. Tres son mis ideas. Y para cada idea exprimiré un dato contextual y, por segunda, la propuesta pastoral. Primera idea. El subjetivismo distrae al hombre de la búsqueda del centro, de la búsqueda de la verdad. Especialmente las teorías sociológicas de Daniel Hervé-Léger, en su texto a esta altura datado pero no desmentido, El peregrino y el convertido, así se llama, interpretan el fenómeno de la peregrinación cruzando entre sí el tema de la subjetividad y el del subjetivismo. En efecto, la modernidad ha permitido captar el valor de la subjetividad. Desde Descartes hasta Kant, el pensamiento occidental se centró en el sujeto como única fuente de conocimiento, de evidencia y de libertad. En tal contexto es necesario tener en cuenta el espacio abierto por la secularización, lo ha dicho el padre Piotr antes, la cual ha llevado al extremo el descubrimiento de la subjetividad, llevando a la actual supremacía del subjetivismo. En el campo religioso, el subjetivismo se configura como una progresiva conquista de autonomía del sujeto, sobre todo delante de la fe en la revelación, como supo describir lucidamente Romano Guardini, cito. La verdad de la revelación cristiana es puesta en duda siempre más profundamente. Su validez para la formación y la conducta de la vida es puesta en discusión en una forma siempre más perentoria. En particular, la mentalidad del hombre culto se contrapone a la Iglesia en un modo siempre más decidido. Siempre más obvia y natural parece la nueva pretensión de que los diversos campos de la vida, política, economía, orden social, filosofía, educación, etc., deban desarrollarse moviéndose únicamente desde las propias normas inmanentes. Se constituye así una forma de vida no cristiana, es más, desde muchos aspectos anticristiana, que se impone en un modo tal que parece absolutamente normal. Y parece un abuso la exigencia de la Iglesia que pretende que la vida sea determinada por la revelación. Fin de la cita. Es necesario decir que esta tendencia no es ajena ni siquiera a quien es creyente, siempre y cuando se presta la ilusión de poder vivir la fe conjugándola con contenidos que le son extraños o incluso hostiles, minando de este modo su consistencia desde adentro. No es ni difícil ni raro que los creyentes, como lucidamente analizado y expuesto Hervé-Léger, acepten esta situación como normal, reteniendo no solo los contenidos institucionales de la fe como realidad que hay que relegar en una esfera del todo privada, sino también que en muchas cuestiones la fe tenga que permanecer ajena. Tal situación es paradójica porque mientras crea una esquizofrenia en la persona, de hecho, margina la fe y buscándola incapaz de dar sentido a la existencia. Sin embargo, aceptando esta perspectiva subjetivística, se aleja al hombre de su centro y se lo orienta hacia sí a través de un replegarse más o menos narcisista, más o menos desesperado. El nomadismo espiritual se manifiesta como uno de los frutos de esta autonomía del sí absoluta, es decir, desligada de cualquier vínculo con Dios. Se trata de una condición trágica, porque perdiendo a Dios y con él la interpretación creatural de la existencia humana, el hombre mismo no es más el centro de la creación, sino cualquier parte del mundo libremente manipulable por la ciencia y el progreso. La propuesta pastoral, poner a los peregrinos la cuestión de la verdad. La profecía de la secularización en su versión sea teológica que sociológica ha fracasado, lo dice Peter Berger, pero no por eso reconstruye la situación de homogeneidad precedente de matriz cristiana ni abre necesariamente una recuperación de la adhesión al Evangelio o a la Iglesia.
Al contrario, trasforma el desencanto en un desconcierto, porque el subjetivismo no puede hacer frente a la persistente pregunta de sentido. Hay que afrontar una opción y la experiencia de la peregrinación puede ayudar muy concretamente a configurarla correctamente, lo ha dicho Padre Piotr. Ser puestos radicalmente en discusión puede conducir a los cristianos o a aceptar la imposibilidad de hablar de Dios, proponiendo una suerte de religión atea, donde no se habla más expresamente de Dios, sino del divino, de la energía espiritual del universo, o, en cambio, hacerse cargo del empeño de recorrer el camino de la búsqueda de Dios, poniendo a los peregrinos la cuestión de la verdad. Me parece esto, en efecto, el factor crucial y el nudo que hay que desatar en una perspectiva de empeño evangelizador. A una concepción subjetivista de la libertad se acompaña la convicción difundida de que la verdad sea inalcanzable. La sociedad salida de la modernidad parece poder prescindir de una cultura en la cual factores normativos y compartidos hagan referencia y en algún modo, humus, fundamento a la construcción de la sociedad. Sobre este terreno, la semilla de la palabra de Dios se seca y muere. Es tierra refractaria, escéptica y desilusionada, permeable solamente como por una evidente paradoja a la religiosidad emocional, mejor si de gusto exótico. El interés por la peregrinación y por el viaje religioso en general conoce una explosión inesperada. El turismo religioso, lo ha llamado el padre Piotr, de veras inexplicable a la luz de cuanto estamos reconstruyendo. En Italia hay un interesante libro de Carlo Mazza que reconstruye la portada del fenómeno, delineando los múltiples significados económicos, organizativos, culturales y antropológicos presentes también en otros fenómenos de movilidad humana. Pero el riesgo insito en el turismo religioso es ese de caracterizarse en base a una religiosidad que podemos definir como pseudopopular, es decir, emocional y desenganchada de cualquier tipo de referencia al Evangelio y a la obra salvífica de Jesús. Podría ser también desenganchada de la razón humana y del intelecto humano. La perspectiva pastoral cristiana no deberá en cambio sobreponerse ni tanto menos contraponerse en un fideísmo que sería una caricatura de la verdadera fe a esta exigencia radical de búsqueda. Al contrario, la fe cristiana y la acción pastoral de la Iglesia que promueve la peregrinación y en la medida que promueve la peregrinación y anima los santuarios no deberá limitarse a genéricas afirmaciones de carácter religioso, sino que tendrá que proponer y testimoniar una imagen de Dios bien caracterizada y específica, una visión del mundo y de la vida precisa, determinada, una promesa única y humanamente impensable de salvación, o sea, la resurrección, así como Jesús hizo con los discípulos que se dirigían hacia Emmaus. Se comprende así como junto a un necesario trabajo de reanimación cultural más vasto, sea a nivel académico que educativo, más globalmente social, sea relevante aquello que la comunidad cristiana puede ofrecer en sus santuarios, incluso la catedral, promoviendo experiencias de peregrinación, es decir, el anuncio de la resurrección. Tal anuncio tiene lugar en manera eminente donde se celebre el sacramento de la Eucaristía, pero de un modo particular en las peregrinaciones a Tierra Santa o las tumbas de los apóstoles, de aquellos que fueron testimonios de resucitado, o en los lugares ligados a las apariciones de la Virgen María, de aquella que ya comparte la vida resucitada de Jesús asunta al cielo. Todas las metas de peregrinación cristiana son reconducibles y explicables a partir de ese centro históricamente determinable que es el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor. Tal centro es el fundamento mismo de la fe,
es decir, de la interpretación cristiana del sentido de la vida. No es acaso que en la primera carta a los Corintios, que esta carta constituía la primera profesión de fe formulada por la comunidad cristiana, que San Pablo sienta el deber de llamarlo el Evangelio sic et simpliciter, recibido y transmitido a su vez, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado, que ha resucitado el tercer día según las Escrituras y que apareció a Cefa. Eso que la Iglesia tiene el deber siempre en todos lados de anunciar verbis gestisque, con las palabras y con los gestos, es el evento que ha transformado el mundo, Jesús resucitado. Podemos aquí al menos mencionar la potencia transformadora de este anuncio, porque la frase apenas citada se puede considerar al origen de una suerte de deuda del Evangelio de las culturas cristianamente inspiradas hacia las otras culturas. Hoy los cristianos parecen muy sufrir que producir el cambio, también lo que se refiere a la relación entre las culturas, en la cancel culture, por ejemplo. En la peregrinación, esta tarea puede ser retomada también a través de una relación a nivel personal, como es aquella que se establece, por ejemplo, entre los participantes de la peregrinación. Y los ministros del santuario, del lugar donde la peregrinación cesa. Estos últimos, los ministros del santuario, por tanto, tendrán que repensar su ministerio en términos más marcadamente misionarios y de primer anuncio. O sea, no se trata solamente de celebrar la misa, sino de empezar del punto cero de la fe, sin dar por presupuesto nada que no se puede presuponer. La resurrección es la verdadera novedad que atraviesa las culturas y las épocas para alcanzar cada hombre en la intimidad de su deseo y de su sentido religioso. La vida más allá de la muerte. La fe y la vida cristiana deben poder testimoniar que realmente la muerte ha sido vencida y con ella se pueden y se deben crear signos visibles de una cultura de esperanza y resurrección. Consideramos que entre estos signos pueda contarse también la peregrinación cristiana, en cuanto es sí vía de espiritualidad. Tal vía es la condición para permitir un retorno del hombre interior al interior de sí, y es una vía clásica de la fe cristiana. Dice, por ejemplo, San Anselmo: entra en lo íntimo de tu mente, quita todo menos Dios, y cerrada la puerta, búscalo. Señor, enseña a mi corazón dónde y cómo te pueda buscar, dónde y cómo te pueda encontrar. Segunda idea, la peregrinación promotora de una relacionalidad diferente. Una ulterior nota que merita, por mí, de ser considerada, tiene que ver con lo que podríamos llamar la pérdida del principio de responsabilidad, o más cristianamente, de fraternidad. Sobre este tema, la última encíclica del Papa, que se llama Fratelli Tutti, ofrece páginas importantes de estudio y de reflexión, cuya lectura aconsejo. Por paradójico que pueda parecer, el secularismo, nacido a la sombra de una asunción de una responsabilidad plena del hombre de frente a sí mismo, con el rechazo de la autoridad de Dios, acabó con destruir el fin mismo al cual tendía. Cerrado y replegado en sí mismo, el hombre postmoderno ha perdido de vista el otro. Se trata de recoger el impulso siempre más fuerte de salir de la semántica angosta del individualismo y a utilizar en cambio otra, atenta sobre todo a las realizaciones sociales. Tal semántica mira al hombre a partir de sus vínculos y de sus responsabilidades de frente a sus semejantes, considerados ya no solo como límite, sino también como condición de su libertad. La semántica dell'individualismo risulta angosta, justamente,
perché fija l'altro solo come limite. In italiano a essere espressione, mi libertà termina donde comienza tu libertà, la libertà dell'altro. L'altro come limite, non come una occasione positiva de desarrollo para mí. El miedo de ir en contra de este principio universalmente riconocido y aceptado ha provocado que el mismo principio no fuera integrado con una perspectiva menos individualística, en la cual el otro fuese parte integrante de mi libertad y por tanto empeñase un sujeto mucho más profundamente de cuanto el mismo principio lo deje entender, con el resultado práctico de que se ha venido debilitando nuestro sentido de responsabilidad y la correlativa posibilidad de poner límites que tutelen los derechos de cada hombre. El sociólogo italiano Pierpaolo Donati describe este resultado como un distanciamiento entre lo humano y social. Y lo describe en esta manera, cito, lo social ya no es concebido como el lugar donde habita lo humano. Lo humano es cada vez más visto como carácter, impulso, solicitación, molestia, ruido externo respecto al sistema de los comportamientos, mecanismos y reglas que hacen a la sociedad. Se dice, el mercado tiene sus reglas, la política tiene sus juegos, los medios de comunicación su lógica, etc. Lo humano viene identificado con las necesidades, los deseos, los sueños, lindos o feos, de un sujeto que es percibido y representado como externo e indeterminado respecto a las relaciones sociales organizadas, identificadas como el sistema social. Fin de la cita. En términos sociológicos, podríamos sostener, sobre lo dicho por el profesor Donati, que a la sociedad postmoderna le es necesario un paradigma relacional que vaya en la dirección por la cual humano y social se distinguen sin que ninguna de las dos agote la otra. Ambos, en efecto, son destinados a estar el uno dentro al otro. Pero cuando una sociedad es humana, responde el profesor, podemos decir que una forma social es humana en cuanto las relaciones sociales en las cuales consiste son producidas por sujetos que se orientan recíprocamente basados en un sentido suprafuncional. Fin de la cita. Este sentido suprafuncional que hace humana la sociedad necesita de relaciones para existir y para exprimirse. El desarrollo de tales relaciones constituye la ocasión favorable para edificar la necesaria integración social. Y esta es la propuesta pastoral, que la peregrinación sea estructurada como experiencia de comunión. La sociedad contemporánea a nosotros ha reducido excesivamente los vínculos sociales, poniendo en riesgo la autonomía y las libertades individuales que nacieron justamente en oposición a los extremadamente rígidos vínculos precedentes. El desarraigo desarraiga todo, salvo la necesidad de raíces. El carácter societario de la sociedad se desarrolla conformemente al bien del hombre y al bien que es el hombre, cuanto más la misma sociedad logra salvaguardar ciertos elementos comunitarios, vínculos y convenciones fuertes, amor, amistad, sentido de la autoridad, los cuales de por sí no tienen la dimensión contractual de las relaciones societarias, pero que constituyen su condición de posibilidad. Consideramos que la peregrinación sea un aporte que la Iglesia puede dar en cuanto experiencia de comunión a la promoción de una relacionalidad diversa. Gracias a la peregrinación, en efecto, como hemos escuchado esta mañana también, es posible individuar y dar atención a estos elementos comunitarios. A la base de la concepción de peregrinación sostenida, como es sabido por Turner, está precisamente la distinción entre estructura y comunitas. La primera caracteriza la sociedad como un sistema de individuos anónimos, organizada y ordenada jerárquicamente,
donde cada uno ocupa una determinada posición social, política y económica. La segunda, en cambio, la comunitas, es el no ser ya uno al lado del otro, o uno por sobre el otro, de una multitud de personas, sino el ser uno con el otro. Esta es justamente una experiencia posible en la peregrinación cristiana. El pasaje de la estructura a la comunitas comporta, según Turner, la pérdida de algunos puntos de referencia sociales y el ingreso en un estado de neutralidad definida liminal. Algunas cosas ya hemos escuchado. La liminalidad es el momento del quiebre, del cambio radical que lleva a la transformación de las estructuras simbólicas y sociales preexistentes. La esencia de la liminalidad consiste en la decomposición de la cultura en sus factores constitutivos y en su recomposición libre. En términos cristianos, se podría hablar apropiadamente de conversión. Esta característica del momento de crisis implica, según Turner, crisis que muchísimas veces es la motivación de la peregrinación. Según Turner, la activación de procesos de reflexión que permitan la toma de conciencia del comportamiento en relación a esos valores. La fase liminal es una fase de pérdida de las referencias sociales y de una completa extrañación, de deestructuración altamente creativa. Se coloca en este punto, y nosotros podemos estar de acuerdo, la relevancia de la peregrinación cristiana. Según Turner, ella posee algunos rasgos de la liminalidad típica de los ritos de pasaje: liberación de la estructura de la vida cotidiana, la homogeneización de estatus, el pasaje de la esfera mundana a una esfera sacra, la experimentación del sacrificio y de la prueba, la severidad de comportamiento y de vestido, la reflexión sobre los valores fundamentales, religiosos y culturales, la ejecución ritualizada de prácticas y de ritos, el viaje desde un lugar cotidiano a una meta sacra. En definitiva, la peregrinación cristiana, si quiere contribuir a la edificación de esta fraternidad de la cual necesitamos, en este contexto postmoderno, complejo y diferenciado, tiene que organizarse y estructurar las relaciones ad intra según un modelo que sea de tipo comunitario, donde la persona concreta es conocida, reconocida y valorizada, mas también donde experimenta una continua atención a salir de sí misma y a hacer lugar a los otros y pertenecer de este modo a un pueblo. La significativa experiencia de socialidad y de relaciones no solo funcionales se encuentran en el proyecto y en el desafío de la activación de experiencias de este tipo que reeducan a la socialidad y la comprenden como comunión abierta al don de Dios y al don de sí mismo a los otros. Al final, la tercera idea será muy, muy breve. Y sería así, la peregrinación y la necesidad de raíces. Cité una frase, el desarraigo desarraiga todo salvo la necesidad de raíces. Hemos convenido que el hecho que la experiencia del desarraigo no lleva al pluralismo cultural, sino a un agresivo nacionalismo, a la centralización y al consolidarse del poder estatal y financiero. Por ello, es necesario pastoralmente encontrar el modo de satisfacer la necesidad de raíces en una nueva manera que sea conciliable con la estructura pluralística de la sociedad en la cual vivimos y con los principios universalísticos que están a la base de la cultura occidental. Constituye desde siempre uno de los efectos de la peregrinación la transmisión de un vivo sentido de la tradición, debido a la evidente conexión que la peregrinación establece entre los eventos del pasado y la peregrinación del presente, cultura y sociedad producidas por aquellos eventos
y transmitidas hasta el hoy la cadena de hombres y mujeres que aquellos eventos han participado en el curso de los siglos para dar sentido y configuración a sus existencias personales y sociales y conexión con los peregrinos modernos. La recuperación de la tradición como forma de transmisión que se inserta en un proceso más amplio que, y que genera un conocimiento siempre nuevo es, según mi modo de ver, un recurso del cual los creyentes deberían hacerse cargo seriamente y es una de las necesidades mayormente advertidas por quien inicia una peregrinación. Para la comunidad cristiana, en efecto, la tradición no significa solamente la referencia a una historia bimilenaria que nos pertenece, indica más que nada la participación directa a una viva transmisión de la fe que inspira y genera cultura. Tal participación tiene la consistencia y la fuerza de oponerse tanto a una globalización pervasiva y homogeneizante como a los replegamientos intimísticos o privatísticos de los individuos que piensan poder prescindir del carácter social e histórico de la existencia humana o de los elementos comunitarios necesarios al proceso de elaboración de una identidad. La recuperación del sentido de la tradición y de su valor para la construcción del futuro es un camino para recorrer, no simple, sin embargo, de gran importancia para las generaciones de peregrinos contemporáneos que se dirigen hacia sus santuarios y que se ponen en camino. Se trata de un tesoro que pastoralmente está a disposición de las comunidades cristianas llamadas a inervar e inculturar todavía y siempre el Evangelio también en este momento de la historia. Y termino porque mi tiempo está terminado, y, pero como ejemplificación de esta necesidad de raíces, dejaré los papeles. Trataba de la peregrinación compostellana, porque este es realmente uno de los caracteres más importantes y que en el tiempo ha, ¿cómo se dice?, brotado flores nuevas en el panorama cultural de la Europa. Gracias.